Hola amigos de Fútbol Total, espero que estén muy bien. Malas noticias el día de hoy para México. Gran premio de Fórmula 1, gran premio de Arabia Saudita. Lastimosamente el mexicano Checo Pérez tiene una mala carrera. En realidad sufrió un golpe por el piloto Leclerc y se queda fuera de este gran premio. La clasificación aún no termina cuando estoy viendo este video, pero Verstappen está de primero y Hamilton está de segundo. En pantalla están viendo cómo está actualmente esta carrera, la vuelta 26 de 50. Bueno, tengo trayendo la reacción de la prensa latinoamericana europea acerca de este duro golpe para México con Checo Pérez. Eso dice en México el diario Récord. Tú no, Checo. En la pista esperando, tratando de entender qué fue lo que pasó. Checo Pérez fuera del Gran Premio de Arabia Saudita gracias al golpe por atrás de Leclerc. La imagen del día llena de mucho caos. Y seguimos, esto dice en México ESPN. Abandono de Checo Pérez. Charles Leclerc le pega por detrás al mexicano, vemos la imagen en el momento exacto, y lo manda a los muros. Peligra el campeonato de constructores para Red Bull. Y bueno, en España dice esto el chiringuito de jugones. No asiente con Checo y Mazepin, que terminaron involucrados. Brutal standing start. Hamilton había adelantado a Verstappen, pero el neerlandés se vuelve a la siguiente curva. Y esto ha dicho Fox por México. Checo y sus pensamientos. Esta imagen realmente da la vuelta al mundo. Checo realmente aburrido, una cara de tristeza impresionante. Y esto dice Sergio, el Checo Pérez y Red Bull están fuera del Gran Premio de Arabia Saudita después de un toque en relargada de Charles Leclerc de Ferrari. Esto aleja la posibilidad de pelear el tercer lugar en pilotos. Esto ha dicho el diario Marca, claro. Cara corazones, un ánimo para Checo. La cruda imagen del piloto mexicano tras quedar fuera en Jeddah por impacto de Leclerc en la segunda largada de Arabia Saudita. Y yo me despido con analistas.com. La triste foto del día. Chocaron a Checo Pérez y tuvo que abandonar la carrera. Esta es la foto de la tristeza y la desilusión. Levanta la cara el mexicano. Amigos, eso es todo por el momento. Así reaccionó la prensa a la triste carrera de Checo Pérez, infortunada, y se aleja de la posibilidad de entrar al podio a los mejores pilotos de Fórmula 1. ¿Tú qué opinas? No olvides dejar tu like, comentar y suscribirte. Nos vemos. Chao, chao.